Hola, ¿qué tal amigos conectados a estar aquí en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos y Europa? Hoy vamos a conversar con una mujer colombiana, alegre, divertida, independiente, una mujer Caribe 100%, una mujer amante de la música, una gran actriz, pero sobre todo una colombiana que todo el tiempo tiene a su país aquí en el alma, le duele este país, trabaja por este país, es una estupenda actriz y es Carmenza Gómez. Es todo un placer, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias y un saludo a todos los que nos están viendo en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Tengo muchos amigos por todos lados y les mando un saludo muy, muy cariñoso. Una cosa particular, Carmenza Gómez, igual Caribe, Cartagena, pero un momento, ¿nació en New Orleans? ¿Cómo te parece? ¿Cómo es esa historia, por Dios? Eso sí fue puro accidente. ¿Sí? Sí, por motivos de salud, mi mamá había tenido a mi hermana hace 5 años antes y le habían como prohibido que tuviera más hijos porque había perdido mucha sangre, tuvo problemas, dificultades en el parto y cuando salió esperándome a mí, por precaución, nosotros teníamos familia que vivía allá en Nueva Orleans y todo, entonces mi mamá viajó como con 7 meses de anticipación y me tuvo allá con todos los cuidados pertinentes y estuve apenas unos meses y me trajeron chiquitica. Pero Cartagena es la tierra que vio crecer a Carmenza Gómez. En ese barrio hay barrio Crespo, una familia, digámoslo, pincha, acomodada. No, yo no soy del barrio Crespo, eso no, es falso. Yo ¿Carreta? Jamás he vivido en el barrio Crespo. Entonces, ¿cómo fue la historia? Mi familia vivía en el centro de Cartagena y después cuando empezó Boca Grande a construir las casas, mi papá se mudó para Boca Grande. Yo realmente me crié, fue en Castillo Grande, enfrente de la bahía y detrás tenía el mar. O sea, fue mi infancia, que realmente fue una infancia muy bonita, muy privilegiada. ¿Sabes lo que es tener los barcos en la bahía? Como una canción de Joe Arroyo. Maravilloso eso. Y atrás el mar. Claro. Colegio de monjas. Yo estudié con las monjas franciscanas, sí. El colegio Bifi. Hice todo mi primaria y bachillerato allá. Sí. ¿Qué se recuerda, por ejemplo, cuando se vive en el Caribe, estudiando con monjas? Esa infancia cartagena, nos imaginamos corriendo por la playa. Es diferente, por ejemplo, un niño que se desarrolla y vive en el Caribe que en el interior. ¿Hay diferencia, Carmen? Pues sobre todo en la época en que yo fui niña, primero que todo no existía la noción de peligro. Esos cuentos de la pedofilia, de que hubiera un tío, una persona por ahí extraña que le podía hacer uno daño, violarla o tocarla o cualquier cosa de no esas, tremendo. Eso, pero ni siquiera le decía uno eso porque eso no existía. Entonces era una infancia de libertad, de cero miedo. Y eso es maravilloso. Uno después cuando empieza a retroceder y compararlo con lo que viven los niños de ahora, que hasta ahora salió una noticia que están haciéndole ropa blindada a los niños. Sí, a mí esto, eso me parece, ay, a mí eso me parece que es un síntoma de una cosa muy horrible. Y entonces yo por fortuna tuve una infancia tranquila, una infancia llena de juegos, donde jugué mucho. Yo creo que yo fui una niña hasta los 16 años. Y jugando en las calles de Cartagena, con los amigos, los vecinos. En el mar, no, con la arena, haciendo castillos de arena, pescando con cordel. Pescábamos, cogíamos sardinas en el Club Naval, que era al final de Castillo Grande, viendo los atardeceres. Lo único que uno sabía es que era a las 5:30, cuando ya empezaba a caer el sol, uno se tiene que ir para la casa. Pero el resto, uno jugaba y todo el mundo se conocía, todo el mundo era amigo y era la felicidad en los palos de mango, trepando, jugando a ladrones y policías. Era una época de juego, de mucho juego y de una infancia, realmente infancia. Yo me considero que yo fui una niña hasta los 16 años. Justamente ahí llegan los 16 años y empieza esa tarea de convencer al papá de que quiero ir a Bogotá a estudiar. Eso, ¿cómo se dio eso de que dice, papá, bueno, una niña consentida de su casa en Cartagena se viene a los 16 años a Bogotá a estudiar y además llega a una residencia de también monjas aquí en Bogotá? ¿Cómo es la historia? No, yo no llegué a una residencia de monjas. Mi papá quería que yo viniera. Ah, y esa fue mi gran batalla. La gran batalla con mi papá. No, toda la vida estudiando con monjas ya. Yo quiero descansar. Cierta independencia. Sí, no lo logré completa. Ajá. Fue mi primera negociación con mi papá. Primero que me dejara venir a Bogotá. Él me decía que me quedara por ahí 2 años. Uh-huh. Porque yo me gradué a los 16 años de bachillerato. Entonces, que me quedara 2 años más en Cartagena antes de venir a vivir el mundo del estudiantil y todo. Pero yo me rebelé. Ahí sí, yo afortunadamente he tenido siempre un carácter fuerte y le dije, no, yo no me quedo en Cartagena,
A mí me gustaba mucho la literatura, me gustaba mucho leer. Era lo que yo hacía cuando estaba viviendo en Cartagena, leer mucho. Entonces, lo que hice fue venirme para Bogotá y pasé en la Universidad Javeriana, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y el término intermedio entre una residencia de monjas y un apartamento, que era lo que yo hubiera querido, fue vivir en la casa de una, primero de unos tíos míos, aquí en Bogotá, y después con unos amigos de mis papás, que fueron maravillosos y fue un aprendizaje. Y además eso, para mí fue maravilloso poder convivir con otras adolescentes, que fue lo que hice en esa casa donde viví durante unos 7 u 8 años. Filosofía, letras, a la vez hace 2 carreras, también psicología, pero le hace clun, clun, clun en el corazón, la actuación en el teatro, el local, no, inició también en el grupo de teatro de la universidad. Claro, Javiana. Claro, años 70, movimiento estudiantil muy fuerte, rezagos y gran influjo de mayo del 68, que fue un movimiento maravilloso, que nos cambió la vida a todos, y había un grupo de teatro en la Universidad Javeriana, del cual yo me vinculé. Igual que me vinculé al grupo de música, había un coro maravilloso dirigido por Rito Mantilla, un gran maestro, porque cuando uno se mete a un grupo, por ejemplo, coral o algo, no es solamente lo que uno aprende a nivel vocal, sino lo que uno aprende a nivel de convivencia en un grupo. Okay. Pertenecer a un coro le da a uno unas pautas para uno pertenecer después en la vida a grupos y a la convivencia y al trabajo en equipo, que es importantísimo ese aprendizaje. La Javeriana, la música, el teatro, llega el teatro, el local, y ahí como que se inicia esa formación ya oficial como actriz. Y cuando uno ve, por ejemplo, ya en ese momento, las obras que alcanza a hacer Carmenza Gómez, haciendo parte del grupo El Local, impresionante. Pero también ahí, si me lo permite, llega el amor. Sí, había un festival de teatro y yo pertenecía al grupo de la Javeriana, estábamos haciendo un recital de Pablo Neruda. Era unos textos de Pablo Neruda, del Canto General y de otro poeta ecuatoriano. Y nosotros hicimos nuestra propia versión, nuestra propia adaptación. Éramos bastante atrevidos. Cuando uno tiene 17, 18 años... Está lanzado, está todo. Para que sea. La ignorancia es atrevida y eso le da uno empuje. Claro. Y es bueno también. Uno nunca debería perder eso, ¿cierto? Nunca. Yo me he vuelto muy miedoso, muy prudente. Porque el querer tener riesgos le permite a uno crecer y explorar nuevas cosas, ¿no? Exactamente. Y esa es la juventud. Claro. Eso se llama la juventud. La inconsciencia, el atrevimiento, la osadía. Bueno, entonces ya estábamos en ese recital, nos estábamos presentando en la Javeriana y había como un concurso, entonces invitaron a directores reconocidos de los grupos de teatro reconocidos de aquí de Bogotá. Entre ellos estaba el director del teatro local, que me vio actuar y fue la primera persona que me dijo que yo debía asumir la actuación como algo profesional, no como un hobby, que era lo que yo hacía, un hobby. Sí. Y nos enamoramos, fue una etapa de la vida muy importante para mí. Él me enseñó muchas cosas de la vida, del arte, de la actuación, y en este momento es mi mejor amigo. Somos muy, muy amigos, nos queremos mucho, pero ya esa etapa del enamoramiento, del amor pasó, eso fue una etapa importante, importantísima de mi vida, y lo que queda después de todo es el amor, ese es el verdadero amor. Defíname el amor. Eso no se define. No se define, no, se siente. No, el amor es una cosa indefinible. ¿Sí? Han tratado de definir a los poetas, los escritores, todo, pero eso es muy difícil. Es un sentimiento que invade, que inunda, y hay muchas clases de amores, o de pronto es uno solo, que se manifiesta de diferentes formas. Okay. Eso. Yo he vivido, por ejemplo, con esta persona que se llama Miguel Torres, el enamoramiento de la adolescencia, la admiración, y después que se acaba todo eso, que es el enamoramiento como de hombre-mujer, queda la amistad, y la amistad es una forma de amor también maravillosa. Es otra manera de enamorarse uno, y de pronto es el amor en su mayor esplendor, cuando uno ya no espera nada, sino solamente un gran sentimiento de preocupación por el otro, de admiración por el otro, de entendimiento, de simpatía, de complicidad y todo. A mí me gusta mucho sentir eso. Yo creo que tengo buenos amigos y es algo, un sentimiento que me gusta cultivar y me gusta conservar y me gusta cuestionarme. A mí me parece que es un sentimiento puro, puro el de la amistad.
coge, mijo. Y mira que vas para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. Ave María, títere, quebré. Le gusta cuestionarse y pienso que eso hace que sea una mujer disciplinada, con personajes construidos de adentro hacia afuera de forma impresionante. Justamente 1980, si no me equivoco, es el primer personaje en una historia bellísima que era Teresa Valverde. ¿Cómo ¿Sí? te parece? Sí. Fue la primera vez que me llamaron de televisión a hacer algo. Yo hacía teatro y yo, a mí no me... Pues no estaba dentro de mis planes hacer televisión. No lo veía como un ideal, ni como una meta, ni para nada. A mí yo fui descubriendo la actuación, fue por el teatro. Y encontré un grupo de teatro que reunía todas las expectativas que yo tenía acerca de lo que era ser un actor y un servicio a la sociedad y a una comunidad, etcétera, y un representante de una época. Yo soy una persona muy idealista y tengo como unos parámetros muy claros acerca de lo que es actuar y de lo que es ser una actriz en la sociedad en la que vivimos. Entonces, el teatro local reunió todas esas condiciones. Era un teatro independiente, no estaba afiliado a ningún partido político, no teníamos por qué rendirle cuentas a nadie. Éramos totalmente independientes y hacíamos las obras que nosotros considerábamos que se debían hacer. Entonces, fue un aprendizaje realmente maravilloso estar ahí en ese teatro. Todos vemos, por fortuna, a Carmenza Gómez en televisión, todas las producciones, en teatro. Uno habla en la calle con la gente, en Colombia, y hay una obra que ha marcado este país, sin duda alguna, que es impresionante, que obviamente hizo Carmenza Gómez, La Siempre Viva, en La Candelaria, sí. una obra de teatro así. Digo, yo apoteósica en todos los aspectos, pues, teatro, cine, televisión, pero también compositora, cantante. Les voy a contar, en Estados Unidos, en Europa, novela que se llama Café con Aroma de Mujer, que viajó el mundo entero. La protagonista, la responsable de que tengamos ese tema musical, aquí está sentada frente a mí. Tan divino tú, pero la responsable realmente de todo eso es Josefina Severino, que fue la que hizo la música. Bueno, pero ella me llamó, letra. Pero ella es la gran compositora de esa música maravillosa. Ella me llamó a mí. Mejor dicho, ella me descubrió, así como Miguel me descubrió a mí en la actuación. Yo siempre he necesitado a alguien que me diga, porque yo no he tenido muy claro en la vida qué es lo que voy a hacer. Claro. Hay gente que lo tiene muy claro desde chiquita. Claro. Yo voy a ser médica, voy a ser ingeniera o arquitecta. Yo no. A mí me gustaban ciertas cosas y todo, pero yo he necesitado alguien en la vida. Las personas estaban conduciendo. Sí, que me diga, oye, tú sirves para eso, ¿por qué no te dedicas a esto? Y no sé qué. Y Josefina un día me llamó y me dijo, voy a hacer la música de Café. Me explicó de qué se trataba, que era una novela escrita por Fernando Gaitán y que Margarita Rosa era la protagonista, que había un personaje que se llamaba Gaviota y que necesitaba unas letras. Y entonces mi primera reacción fue, yo no sé escribir letras de canciones, ¿cómo te ocurre? Y Josefina es una mujer insistente, autoritaria, y me dijo... Talentosísima, ella es un genio. Y entonces me dijo, no, tú puedes y me tienes que escribir esta letra. Me explicó de qué se trataba el tema, a componer. Y entonces esa fue mi primera incursión como letrista. Bueno, hagamos una cosa, como es una estupenda intérprete, de verdad que sí, es amante del jazz, de la ópera, de los boleros, del vallenato, que nació en Cartagena, pero ahora ese balance está cambiando y les contamos por qué. Hagamos una frasecita aquí, así, a capelita, de Gaviota, de ese aroma, el café con aroma de mujer. Es su destino que un mal amor vista su alma de negro duelo, ingrato amor. Rompió sus alas, ingrato amor, manchó sus sueños. Aplausos en las casas allá, claro que sí. Pero también llegó también la interpretación de esa banda sonora de El Último Matrimonio Feliz. Ay, también, sí, ¿cómo fue esa historia? También fue como que yo creo que Carmenza lo puede hacer. Eso también fue, creo que la productora Silvana Giordanelli le dijo al compositor, que es un cubano que se llama, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó en este momento. Okay. Es un cubano el que compuso eso maravilloso. Alfredo Nodarte, a quien yo no conocía. Yo lo conocí en El Último Matrimonio Feliz. Entonces, cada una de las mujeres tenía un tema musical escrito por Alfredo. Y Silvana le dijo, no, Carmenza le gusta cantar boleros. Y entonces Alfredo me dijo que si yo quería cantar el tema. Yo le dije, pues si puedo. Voy para esa. Si puedo. Si se puede. Y entonces él me llevó a su estudio ahí
y me dieron la melodía y todo, y pues la canté, terminé cantándola yo, el tema de Margot. Que fue algo que también marcó a los colombianos, la novela completa, ese mostrar realmente la situación de tantas mujeres en Colombia ha marcado de forma positiva a muchas mujeres, porque yo creo que muchas han tomado herramientas de ahí para poder mejorar sus vidas. Cuando uno habla de Carmenza Gómez, habla de la literatura, de la música, es melómana, pero le encanta bailar también, porque es Caribe 100%, la ópera. Pero rápidamente, algo también que fue muy importante en Colombia fue volver a llevar al teatro la radionovela con Edipo Rey. Uy, los sí. que pudimos estar en el teatro realmente... ¿Tú pudimos, lo viste? ¿Lo claro, viste? Bueno. Como que de pronto no vivimos ese momento de las novelas de Calimán aquí en Colombia, porque estábamos en otro cuento, pero... poderlo tener aquí hace muy poco en el teatro fue impresionante. Eso fue un reto porque usted ama también las radionovelas. Yo las amo. Fíjate tú que yo tenía mi abuela paterna, se llamaba Belén Villarreal, era ciega. Sí, ciega. Y era una señora divina en un mecedor con sus trenzas así, su pelo blanco. Y me acuerdo, olía delicioso, siempre perfumada, tenía heliotropos alrededor de ella, entonces wow. Uno llegaba y había como un halo maravilloso, sí, sí. Era una mujer muy positiva, yo nunca la oí quejarse de su ceguera, ella la operaron por allá a los 50 años de cataratas, se le subió la presión de ambos ojos y perdió la vista en ambos ojos, y fue una mujer emprendedora, tenía un taller de costura en Cartagena y oía radionovelas, tenía un radio y se la pasaba oyendo radionovelas y como... su medio de comunicación con el mundo externo también eran las cartas. Okay. Entonces tenía muchos hijos y nietos que vivían por fuera del país y le mandaban cartas. Entonces tenía secretarias alrededor que le leían las cartas. Yo era una de las secretarias. Okay, okay. Entonces yo le leía en voz alta a ella las cartas que le mandaban. Había que leer con muy buena dicción y fuerte, porque era sí, sorda. Sí, claro. También era sorda. Era sí. ciega y sorda. Entonces le gustaba la radionovela, le gustaba la poesía y le gustaban los boleros de Agustín Lara. Entonces yo aprendí con ella todos los boleros de Agustín Lara. María Bonita, por ejemplo, ella lo cantaba con muy buena voz, era muy afinada. Y los niños, ella vivía al final de Castillo Grande, enfrente del Club Naval, sí. que había un parque donde íbamos todos los niños. Y después de jugar, los niños iban donde mi abuela y ella les daba dulces y les echaba cuentos. Un ser fantástico, qué mi abuela es. Belén. Sí. Edipo Rey, yo pienso que fue impresionante. ¿Por qué le gusta a Carmenza Gómez la tragedia griega? ¿Usted le gusta eso? Gusta. ¿Le gusta la ópera? ¿Le gusta leer? Siempre tiene un buen libro. Pero como que ese momento la emociona, esa tragedia. Edipo Rey fue impresionante. Además, es un personaje, wow, personaje. Claro. No, y haber hecho esta experiencia del radio que Bernardo Romero Lozano sí. Fue el director de Edipo Rey. Entonces, su nieta... Adriana Romero fue la que lo dirigió. Entonces fue absolutamente bello con gente de la radio como Fabio Camero, como Flor Vargas, como Manuel Vanegas. Sí. Esto. Y gente que no somos de radio como otros actores que estuvimos ahí. Y es decir, con la voz, expresar todo este sentimiento y estas emociones y esta pasión tan tremenda que tiene una tragedia griega y una tragedia como Edipo. Entonces fue maravilloso, además acompañado por una orquesta que hizo la música original para esta presentación. Fue una experiencia muy, muy Eso bella. Eso tiene que volver al teatro colombiano. Pues ojalá, ojalá. Aquí la radio ha sido muy importante. Hay gente también que se ha dedicado a la radio toda la vida y que ha hecho cosas maravillosas. Yo me acuerdo de una novela que se llamaba El Derecho de Nacer. Claro, en la radio. ¡Claro! Y otra que se llamaba Kadir del Árabe y Calimán. Entonces, yo desde chiquita oía radionovelas. Lo bueno de Cartagena era que era una mezcla de culturas. Okay. Estaba, pues, la música que yo oía por mi casa, que era Lucho Bermúdez, Pacho Galán, las grandes orquestas que llevan a Cartagena, de música popular, tropical, salsa, todo esto. Y además de eso, la música francesa, la música italiana y la música clásica. Pero también teníamos el contacto de la raza negra, maravillosa, claro. con esta alegría, con esta cosa. Yo oía las rancheras y la música realmente popular con las misayas, que eran mis niñeras. Sí, sí. Eso. Entonces yo iba y en el radio de ellas oía todo esto y me enseñaron esta música popular tan rica y tan maravillosa. Entonces, esta mezcla de culturas, de procedencias, de educación, de escolaridades, de razas, de todo, es muy rica y yo aprecio mucho esto.
porque yo soy el resultado de todo eso. Una colombiana que es sensible, que es reconocida, que es querida por todos los colombianos, que ha trabajado todo el tiempo así disciplinadamente, pero también le duelen muchas cosas de este país. Mm. Hablamos un momento justamente de que a la gente hay que darle cosas de calidad, a la gente hay que mostrarle en los medios de comunicación otro lenguaje distinto, que la gente cada vez quiere ver mejores cosas. ¿Qué le duele a este país todos los días? Pues me duele... La inequidad, la impunidad, la corrupción, de pronto la falta de oportunidades que tiene la gente y también el desprecio que hay hacia la gente de considerarla que a un público masivo hay que darle cosas de muy baja calidad porque eso es, entre comillas, lo que le gusta a la gente. Y yo estoy en desacuerdo totalmente de eso. Acabamos de pasar una experiencia para mí maravillosa, que es el primer festival de música clásica de Bogotá. Aplausos para eso. Eso fue, yo tuve la fortuna de quedarme aquí en Semana Santa y de asistir a muchos conciertos. En un día vi 7 conciertos. La calidad fue extraordinaria y lo que más me emocionó de todo esto fue la asistencia masiva. Se agotaron todas las localidades y no solamente por la gente que tiene la costumbre de la música y que tiene como la cultura de la música clásica, sino de gente que nunca en su vida sabía quién era Beethoven y por primera vez lo supo. Y se corrió la bola y en los centros comunitarios, en bibliotecas y en sitios donde realmente nunca se había oído música clásica, la gente fue y se quedó por fuera porque no cabía de tanta gente que asistió. Y a mí eso me parece que es una manera realmente de hacer algo por este país y de demostrar que a la gente cuando se le presenta y se le brinda algo bello, artístico, único, la gente lo recibe, acude y eso es el poder del arte. El arte tiene la facultad de cambiar la mentalidad y los corazones de la gente. Y si tú le presentas a la gente algo bello, como es la música, en todo su esplendor, como es Beethoven, como fueron esos conciertos, esas sonatas, esas sinfonías y esos maravillosos solistas, directores y orquestas que trajeron aquí a Bogotá, la gente responde, le toca el corazón, le toca algo en su vida y que aunque en su vida lo haya oído, queda marcado para siempre y se le transforma su pensamiento, su emocionalidad y todo. Me parece que eso es importantísimo y ha demostrado que a la gente hay que darle cosas bellas, de calidad artística y la gente responde masivamente a eso. Lo sabíamos, contundente, sensible, caribeña 100%, con un historial en Colombia y en el mundo entero, una actuación impresionante, impecable. Carmenza Gómez, hoy aquí en su casa llena de color, con tapizados espectaculares, flores, mucha luz. Hamaca. Hamaca, un miembro de la familia que es ese perro, que es una perra maravillosa, un jardín lindísimo. ¿Es feliz? Eso es una pregunta y una respuesta también muy compleja. Porque la felicidad, ¿qué es la felicidad? Vamos a definir qué es la felicidad. Eso han tratado muchos filósofos de definirla. Y la felicidad es un estado que también es... Yo pienso que no es un estado permanente, es un estado transitorio y se nutre de pequeños momentos. Yo tengo momentos de felicidad. Por ejemplo, esto que te conté ahora del Festival de Música me hizo feliz. Yo fui feliz, yo lloré mucho en esos conciertos, pero eran lágrimas de felicidad. Porque cuando tú estás ante la belleza,
presente la belleza es algo que es conmovedor. Y yo me conmuevo y sucumbo ante la belleza. Eso me hace feliz, pero también tengo momentos de profunda infelicidad. Entonces, la vida es eso, buscar el equilibrio entre los momentos felices y los infelices. Y tratar inclusive de los momentos infelices, sacar como vivencias, o sacar experiencias y sacar motivaciones para seguir viviendo. Porque esa es la dialéctica de la vida. No hay felicidad si tú no conoces la infelicidad. Y en la medida en que pasan los años y tú tienes muchos momentos de infelicidad, los momentos de infelicidad que son las muertes de los amigos, las muertes de las personas que han sido tus ídolos en la vida. Sí. Las muertes de la gente que ni siquiera conoces, pero que, por ejemplo, inundan este mundo y este país. Cuando hay masacres en un pueblo, que son casi unos NN y todo. Eso a mí me da profunda tristeza, claro. Tremendo, porque no es solamente la gente que se muere, es todas las familias que quedan alrededor, todos los huérfanos, los papás que se quedan sin hijos, los hermanos, los esposos. A mí me parece que eso es tremendo. Yo sufro mucho cuando veo esas noticias y cuando me entero de lo que está pasando y después que uno se va casi acostumbrando a esto, y eso me parece que es tremendo, es la deshumanización del ser humano totalmente. Entonces, hay momentos de felicidad. Yo veo felicidad, yo tengo aquí en mi patio unos colibríes que llegan, yo les pongo bebedero y eso a mí me da felicidad cuando llegan, eso me parece maravilloso. Cuando veo que me florecen las flores que yo he sembrado, las matas y todo, eso me da una gran felicidad. Cuando se acerca alguien y me abraza y me dice, ¿le puedo dar un abrazo? Y no es producto de la histeria, ni es producto de esta cosa tremenda que de pronto la televisión da, sino que es un afecto. Algo le tocó de algún personaje que yo represento, se identificó, se vio reflejada, representada. A mí eso me da felicidad, no es vanidad, es una gran felicidad porque me da sentido a lo que hago. La felicidad, pues que viva la felicidad, como dice Carmenza Gómez, viene, va, pues para nosotros ha sido este momento, este ratico, ha sido muy feliz. Esperamos que para ustedes también. Carmenza Gómez, por abrir una puerta de su casa, mil y mil gracias. Ha sido todo un placer conversar con Carmenza Gómez. Muchas gracias y una vez más, un saludo a todos los que nos están viendo. La gente que uno no conoce o que de pronto conoce por allá en un país que está allá de extranjera o está viviendo por ahí, le tocó irse o se fue a estudiar o se fue detrás de un amor o lo que sea, les mando un saludo muy, muy cálido desde acá, desde mi casa, aquí en Bogotá. Y les deseo muchos momentos de felicidad. Carmenza Gómez, mil y mil gracias. Y con ustedes nos veremos muy pronto. Nos pueden seguir aquí justamente en @esunplacertv. Nos vemos. Oye, mil gracias, qué rico. No, con placer. Mil gracias. Tan bueno. Qué rico. Gracias, Martín. No, por favor, qué delicia. Qué charla, rico. Y el quinto estaba delicioso. Ah, bueno. Qué buen quinto. Claro, que está así molido y todo acá. Aquí se muele y todo.